Vale, Manuel Perozo, ¿cuántas temporadas llevas en el Club de Fútbol Parets? Pues esta es mi segunda temporada aquí ya. El año pasado empecé con el Benjamín de primer año, que era el Benjamín C, y este año es el mismo grupo y es el Benjamín A del Parets. Llevo 2 años aquí, esta es la segunda temporada. ¿En base a qué realizáis las sesiones de entrenamiento semanales? Pues la idea principal que tiene el club es la de jugar al fútbol, la de querer la pelota, en el momento que se pierde la pelota, pues recuperarla como sea y seguir jugando por el suelo, saques de puerta, el portero juega en corto con los defensas y eso, en el momento que perdemos la pelota, pues recuperarla cuanto antes. ¿Qué número de sesiones realizáis a la semana? Realizamos 3, lunes, martes y jueves, de 1 hora y media cada una. ¿El portero trabaja algún entreno específico o siempre trabaja con el grupo en conjunto? El portero los martes está con el entrenador específico de porteros y el lunes y jueves está con nosotros. Aunque también suele hacer como si fuese un jugador más de campo, juega por el suelo y algún ejercicio en concreto sí que hagamos en chute. Pero generalmente el portero también juega con los pies como un jugador más. ¿El Club de Fútbol Parets tiene alguna identidad como club que pueda identificarse dentro y fuera de un terreno de juego? Sí, la idea principal, bueno, como he comentado antes, es la de querer la pelota, la de jugar al fútbol, jugar por el suelo y en el momento que se pierde la pelota intentar recuperarla cuanto antes para poder seguir haciendo el juego que queremos hacer. Actualmente, ¿cómo vais clasificados en la liga? Actualmente vamos primeros en la liga. ¿El objetivo del equipo a base de todo el año cuál es? El objetivo general del equipo es que los chavales aprendan una serie de contenidos que están especificados por los coordinadores del club y bueno, el objetivo no era ni quedar primeros ni segundos, pero gracias al trabajo que están haciendo los chavales, pues estamos ahí arriba. ¿Cuál es la mentalidad del jugador que realiza el Parets? Pues la mentalidad principal, el chaval quiere es aprender. O sea, cuando explicamos un ejercicio o cualquier cosa, el chaval está atento e intenta aprender las consignas que le damos y luego intenta llevarlas a cabo en el entreno para que luego en el partido también pueda sacarlas. ¿Cuántos números de técnicos tenéis en el equipo? 2, primer entrenador y segundo entrenador. ¿Os repartís de alguna manera en concreto el trabajo? Sí, bueno, principalmente el segundo entrenador está un poco más para estar encima de los chavales, está un poquito más si tiene algún problema, está encima de ellos y yo soy el que más me encargo un poco de hacer las tareas, las sesiones y los partidos también. Pues muchas gracias, Manu, y suerte. Gracias a ti. Joel, portero del Benjamín A del Club de Fútbol Parets. Buenas tardes, Joel. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás hoy? ¿Estás entrenando? ¿Qué actitud tienes hoy para entrenar? Pues ir a tope, pensar solo en el entrenamiento y esforzarse. Joel, me han dicho que eres el portero menos goleado de la liga. Sí. ¿Y qué hay que hacer para conseguir este título? Pues esforzarse mucho en la portería, confiar en uno en sí mismo y luego puedes intentar parar todas las que vienen. ¿Y no hay que realizar ningún entrenamiento o solo con el club? ¿El club ya te pone un entrenamiento o tú vas por tu cuenta a hacer otro? Pues cada martes voy con los otros porteros a entrenarme y luego el resto de los el jueves y el y los otros días que faltan, pues lo intento saltar todo lo que he aprendido ese día y así estoy el menos goleado. ¿Qué actitud tiene que tener un portero durante un partido? Pues tener mucha confianza en sí mismo, en que se va a parar muchas y que lo va a intentar.
Muy bien. Y otra cosita, ¿cuál es el consejo que te da el entrenador antes de salir a jugar? Pues a ir a tope, no pinchar en otras cosas y esforzarse lo máximo. Joel, ¿qué es lo que más te apasiona del fútbol? Pues de ser portero, pues que la puedes, eres diferente a los otros, que tienes la ventaja de cogerla con las manos. También pues puedes tocarla con cualquier parte del cuerpo y también puedes salir de a veces. Y los demás, pues por eso me gusta ser portero, porque los demás no pueden tocarla con las manos. ¿Y lo que menos te gusta a la hora de jugar o de entrenar qué es? Pues dar vueltas, ir perdiendo y ya está. Si se pierde un partido, ¿qué actitud tomas normalmente tú? Pues me enfado, pero luego en mi casa pues pienso en ese partido y lo intento mejorar el próximo. Muchas gracias, Joel. De nada. Pau, jugador del Benjamina del Club de Fútbol Parets. Buenas tardes, Pau. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está siendo hoy el día de entrenamiento? Bien. ¿Qué ejercicio estás realizando? Conservación de pelota y ya está. Bueno, ahora... ¿En qué posición juegas? Medio centro, banda derecha. ¿Y para ser medio centro y banda derecha del Club de Fútbol Parets, qué va primero, qué hay que hacer? Para ser medio centro hay que... Cuando el portero saca, tienes que estar un poco cerca para dar salida, y cuando tiene un balón un compañero, ponerte atrás para dar un apoyo. Pau, ¿qué es lo que más te gusta del fútbol? Que puedes jugar contra otros, con tus compañeros y pasárselo bien. ¿Y lo que menos te gusta del fútbol qué es? Dar vueltas. ¿Cuántos años llevas jugando al fútbol? Buenas tardes, Pau. Buenas tardes. ¿Qué posición tienes en el Club de Fútbol Parets? Medio centro, banda derecha. ¿Y qué tienes que realizar en esta posición? Medio centro, cuando el portero va a sacar, dar una salida por medio, y cuando un compañero tiene la pelota, dar la salida por atrás. ¿Qué objetivo tenéis a nivel individual para ir primeros? Pues a esforzarnos a todo, salir a divertirnos y jugar bien. ¿Cuántos goles llevas en la liga? 3 o 4. Bueno, 4. ¿Cuál es el mejor gol que has marcado? Pues contra el Athletic Bayer. ¿Cuál es el consejo que te da el entrenador a la hora de hacer un partido? Ir a tope, pensar en la pelota y estar en tensión y ya está. ¿Te diviertes mucho jugando al fútbol? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta del deporte? Pues jugar con tus compañeros, jugar contra otros equipos y bueno, ya está. ¿Y lo que menos te gusta? Pues dar vueltas, que no hayan entrenamientos y ya está. Muchas gracias, Pau. Muchas gracias. Un saludo.
Fútbol Pared, Televisió. Adeu.